Lunarios es nuestro último estreno. Ha sido un proyecto que ha durado más o menos un año desde la confección del proyecto, que lo mandamos al concurso iberoamericano de Iberescena y fue premiado, con lo cual hemos podido realizar este proyecto que consta de peregrinaciones a templos de la luna. Entonces hemos podido viajar a Trujillo, al templo de la luna de Cao, del Brujo, del complejo arqueológico del Brujo, a Laco acá en Cusco y en Catamarca al Chincal en Argentina. Y bueno, esta obra trata un poco de, habla de la mujer, habla de la sanación, de la curación, del poder transformador de la mujer como una diosa, como un ser cíclico. Entonces, este proyecto busca revalorar el rol de la mujer, ¿no? Como gobernanta, como guía espiritual, como madre, como maestra. Este montaje está influenciado mucho por la cultura andina, por toda nuestra cultura andina, desde las más antiguas hasta la Inca, ¿no? Donde parece haber sido borrado el rol de la mujer, y sin embargo ahora se va descubriendo que no, que era una mujer gobernante, que era una mujer mágica, que era una mujer medicina. Si bien el proceso ha durado como un año, desde la gestación del proyecto hasta la realización, los viajes, la producción interna, la producción en Argentina, este proyecto también se va a presentar en Buenos Aires, porque el Fondo Iberescena se trata de eso, ¿no? De trabajar con gente de otros países. En este caso hemos trabajado con la bailarina Butó, Lorena Bayar, que ha venido especialmente para esta propuesta, y luego el elenco de acá de Cusco vamos a viajar para presentarnos en Buenos Aires. El equipo ha estado conformado por tres bailarinas, que son Marisol Sumaeta, Vania Farfán, Lorena Bayar de Argentina. Yo he hecho la dirección y los videos del espectáculo. La música la ha hecho Omar Vargas, que para mí ha quedado algo espectacular, ¿no? Tiene una visión amplia, cinematográfica, de combinar lo audiovisual con las partes escénicas. Sí, muy interesante. Los cantos de Gladys Conde, de Luz María Ampuero, que además se encargó del ritual dentro de aperturar el ritual y de la guía de las bailarinas dentro de este espacio. En la parte técnica, porque usamos luces seguidoras, han estado Pedro Caguana con Ronald Quinto. Y bueno, participaron mucha gente más, ya parte de los videos, pero estos somos los que básicamente estamos acá ahora para presentarnos. Agradezco a todo el mundo que nos ha ayudado, y como te digo, en los sitios arqueológicos donde hemos llegado se nos han abierto las puertas, tanto en Perú como en Argentina. El convento Santo Domingo Coricancha apoyándonos con este espacio, en la publicidad, en la difusión. Y bueno, un montón de gente también, otros auspiciadores que hemos tenido, porque es un proyecto, este es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido, de los presupuestos más grandes que hemos podido manejar para llevarlo hasta su fase final, que es de este año, que es la presentación en Buenos Aires, la producción en Buenos Aires. Pues somos un teatro de vanguardia, donde no trabajamos las formas clásicas, pero sin embargo tratamos de tener un puente energético entre nuestra propuesta y la gente. Entonces yo creo que es una propuesta que puede llegar a cualquier persona que esté dispuesto a venir a sentir, no a entender, a sentir.